Feliz jueves, muy positivo, quédese con nosotros porque hoy tenemos muchos temas interesantes. Hoy vamos a hablar de una lista de reproducción que existe en Spotify enfocada en artistas nacionales, le contamos todos los detalles. Y también vamos a hablar acerca de la campaña que está realizando la Caja Costarricense de Seguro Social de vacunación contra el papiloma humano en niños. Tenga muchísimo cuidado porque si está a punto de pedir un préstamo o está en ese proceso, que no lo estafen. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Su Lado Positivo. Yo soy Diana Vázquez, los voy a estar acompañando durante hora 30 minutos, desde ya y hasta las 12 mediodía, para que continúe su día positivo y con la mejor información de la televisión nacional. Quédese ahí sentado en su casa o haciendo oficio, pero acompañado de Su Lado Positivo. Son las 10 y 31 minutos de la mañana de este jueves, así que ya sabe, los temas están muy interesantes y aparte de eso, vamos a tener consejos con mi compañero Sergio en el caso de que se le vaya la luz en su casa. Le recuerdo que nos puede visitar en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Su Lado Positivo, así nos encuentra. Quiero mandarle un saludo muy especial a Gabriel Ángel Vargas, que nos está escribiendo y dice, excelente día. Como siempre, programa interesante, los vemos desde la cuatricentenaria ciudad del Espíritu Santo de España. Muy bien, un saludo para Gabriel y a toda la gente de esta ciudad hermosísima, que le mandamos un abrazote desde Su Lado Positivo y siga viéndonos porque tenemos muchísima información. También en sinardigital.com usted puede observar la señal en vivo de Canal 13 en nuestro canal. Si está saliendo de casa, si nos quiere ver por el celular, por la computadora, por la tableta, sinardigital.com es el lugar adecuado para que no se pierda nada de Su Lado Positivo ni de la programación de Canal 13, nuestro canal. El código QR que está apareciendo en pantalla, usted lo ve ahí, este que está por acá. Ese código QR, usted nada más lo que tiene que hacer es activar su celular en modo cámara, acercarlo a la pantalla y lo va a llevar a información de Su Lado Positivo, a blogs, a programas anteriores y a mucha información. Quiero saludar a mi compañero Sergio Castro, que hoy nos tiene buenísimos consejos, pero primero te doy los buenos días. Sergio, adelante. Adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días a toda la gente que se conecta a través de la señal de Canal 13 en un nuevo Su Lado Positivo. En los últimos días nos han indicado que ya no iba a ser el lunes que empezaban los racionamientos del servicio de electricidad. Se suponía que empezaban el martes tampoco, luego que el miércoles y el jueves tampoco. Al final de cuentas, mucha gente todavía permanece en ascuas esperando que llueva, que los embalses se llenen y toda esta situación que es tema de conversación a nivel nacional. Pero lo que también es tema de conversación, compañera y toda la gente que nos escucha y nos ve en este momento, tema de conversación a nivel nacional, es cómo buscamos soluciones, soluciones en la casa para la gente que está haciendo teletrabajo, para incluso algunos emprendimientos o algunos negocios que obviamente tienen que seguir funcionando a pesar de que no vayan a contar por un periodo determinado sin el servicio eléctrico. Y entonces, pensando en ese tipo de situaciones, nos dimos a la tarea de qué hacer en varias situaciones. Una tiene que ver con la parte de iluminación, sobre todo la gente que vaya a sufrir estos recortes en horas de la noche. Y sí, es cierto, usted podría estar pensando y decir, acuéstese a dormir ya y no sé cuánto. No, pero es que no se trata de eso, podemos estar haciendo muchas otras cosas, pero con la iluminación correcta. Y nos vinimos hasta EPA, EPA Antibás, en esta ocasión, donde vamos a buscar algunas soluciones que tienen que ver con iluminación. Pero les mencionábamos también que hay gente que hace teletrabajo y que tiene que proteger sus equipos y no solamente protegerlos, sino continuar trabajando un poquito después de que el servicio se suspenda para terminar documentos, para, qué sé yo, guardarlos. Por eso hoy vamos a estar conversando sobre este tema. Además, vamos a ir a buscar, porque me dijeron que todas las cosas están yendo literalmente como pan caliente, plantillas de gas, de esas que se usan para camping y que podrían ser una solución si tenemos que hacer, aunque sea un huevo o aunque sea calentar algo que tenemos en el refrigerador para poder cenar. Todo eso vamos a conversarlo en este Su Lado Positivo desde EPA de Tibás. Ya casi regresamos con la información en detalle.
Y es que dicen por ahí, Sergio, que una persona precavida vale por dos, así que tomen en cuenta estas recomendaciones y aunque haya o no haya racionamientos de electricidad, siempre es importante pues tener estos aparatos en nuestra casa para proteger aparte nuestros equipos y también tener iluminación en caso de que se vaya la electricidad. Ya casi vamos con vos, Sergio, más adelante, pero antes yo quiero contarles que por supuesto ya es jueves y hoy en la cápsula de yoga, Edgar nos enseña ejercicios para el fortalecimiento de las piernas. Saludos a todos, mi nombre es Edgar Ortiz, estamos otra vez aquí en Yoga Mandir San Pedro, estoy con mis compañeros que me acompañan acá, Sergio, Benjamín, Alf y Deyanira. Vamos a hacer una clase de posturas de pie para fortalecimiento de piernas. Salimos desde esta posición que llamamos Tadasana o posición de montaña, vamos a llevar las manos al corazón y doblamos las rodillas. Podemos caminar o brincar para abrir las piernas hacia los lados. Esto lo llamamos posición de estrella. Podemos subir los brazos un poquitito más arriba que los hombros, piernas fuertes y los pies están paralelos. Desde aquí vamos a rotar su pierna izquierda 90 grados hacia la izquierda, inhalamos pecho arriba y en la exhalación vamos a doblar rodilla. Queremos que esta rodilla llegue más o menos a 90 grados o puede ser un poquito menos de 90, pero si es posible llegar a 90 bien, este muslo más o menos paralelo al suelo. Los brazos fuertes a los lados, manos a la altura de los hombros. Aquí tomamos dos o tres respiraciones. Desde acá, el pecho firme hacia arriba, inhalamos y en la exhalación vamos a girar el tronco hacia la derecha. Vamos a levantar atrás el talón, se levanta el talón, esta posición la llamamos Vimanasana, es una posición fuerte para las piernas, estiro fuerte la rodilla de atrás y la rodilla de adelante muy flexionada, más o menos el muslo paralelo al suelo. Vamos a girar las palmas de las manos hacia arriba, elevamos los brazos hacia el cielo, manos a lo ancho de los hombros y vamos a llevar la mirada hacia arriba. Esto es lo que llamamos la postura de Virabhadrasana 1 o Guerrero 1. Quedamos dos respiraciones, exhalo 1, exhalo 2, vamos a juntar las manos arriba, manos juntas. En la exhalación vamos a bajar los brazos de nuevo a la altura de los hombros, miro el frente, abro el pecho, piernas fuertes, es fuerte, es una posición también de balance. Vamos a girar, regreso hacia Vira 2 o Guerrero 2, inhalo pecho arriba y exhalo, estiramos la pierna. Rodilla estirada, vamos a colocar los pies paralelos de vuelta y vamos a ir a hacer el segundo lado. Vamos a girar la pierna derecha ahora 90 grados, inhalo, elevo el pecho. En la exhalación, doblamos la rodilla derecha. Enraizamos firme el borde externo del pie atrás, esta postura de Guerrero 2. A veces se tiende mucho a inclinar el tronco hacia el frente, trato de mantenerlo alineado con la pelvis. En la exhalación, giramos el tronco. Al final del giro del tronco, levantamos el talón. Pecho arriba, estiro firme, fuerte la rodilla atrás. Elevemos las palmas de las manos y levantamos los brazos. Vamos a llevar de una vez la mirada hacia arriba, dejamos las manos abiertas primero, pecho arriba, activo el vientre metiendo el ombligo en dirección de la columna y vamos a cerrar juntando las manos. Mirada arriba, drishti, es a donde ponemos la mirada, hacia el dedo gordo. Estiro codos, en exhalación abro los brazos a los lados, llevo la mirada al frente, inhalo, vamos, piernas bien fuertes, exhalo, regreso al guerrero 2, hacia acá, inhalo, pecho arriba, estiro la rodilla. Pies paralelos, manos a la cintura, vamos a caminar talones, dedos, talones, dedos, hasta llegar a los pies juntos y relajo los brazos a los lados. Y aquí cerramos. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien, que nos hayan acompañado en esta clase de posturas de pie para fortalecimiento de piernas y que nos volvamos a ver. Buen día. Edgar, muchísimas gracias. Recuerde que si usted quiere hacer esta rutina en casa, quiere repasar este video, puede ir ahora en la tarde a nuestras redes sociales para que vuelva a observar paso a paso cómo puede aplicar el yoga desde la comodidad de su hogar. Si está pensando en viajar fuera del país, ya compró el boleto, reservó el hotel, incluso ya tiene el itinerario de las actividades, o sea, tiene casi todo listo, pero hace falta algo tan importante que le puede ayudar en caso de accidentes e incluso hasta de muerte. Les hablo del seguro de viajes, veamos. Hola amigos de Su Lado Positivo, mi nombre es María Fernanda Garita y hoy voy a hablar acerca del seguro viajero.
Es muy importante tener un seguro de viaje, ya que le brinda usted la tranquilidad en cada momento de su viaje. Cuando viajamos nos podemos enfermar, tener algún dolor de muela, nos podemos caer y tener algún accidente, hasta sufrir una apendicitis y tener que operarse en ese preciso momento. Al momento de adquirir un seguro viajero hay que tomar en cuenta distintos factores. El primero es que el seguro viajero tenga cobertura de gastos médicos por enfermedades preexistentes y no preexistentes, gastos médicos por COVID-19 y gastos médicos por accidente. También procurar que el seguro ofrezca atención 24/7, atención en el idioma español, que el seguro no cobre deducible y no trabaje bajo la modalidad de reembolso. Es decir, que la aseguradora cubra todos estos gastos y le pague directamente al proveedor médico. Muchísimas gracias por el espacio. Continuamos con más del programa. Gracias, María Fernanda, por la información. Importantísimo tener un seguro de viajes y ahí le dejamos el detalle. Vamos a una pausa, ¿qué le parece? Pero quédese ahí con nosotros en Su Lado Positivo, porque este jueves tenemos mucha más información y venimos a hablar precisamente de esa lista de reproducción que está ya en Spotify, que usted puede escuchar y apoyar el talento nacional. Ya volvemos. Deja de alquilar vos también, porque con el IMBU podés tener tu casa propia con el estrés más bajo del mercado y cuota mensual fija durante todo el plazo del préstamo de tu casa. Asesórate y haz tu proyecto realidad con un plan de ahorro y préstamo del IMBU. Colombiar es vivir las experiencias únicas que te ofrece viajar por Colombia. Luis David en la Ruta de Saberes Ancestrales vivirá el conocimiento de nuestros pueblos en un docu-reality con experiencias únicas en donde conocerá diferentes formas de ver el mundo y nuestro país. ¡Vamos a colombiar por el país de la belleza! Los sábados a las 12 del mediodía por Canal 13, nuestro canal. Este y todos los sábados les esperamos en la Rueda de la Fortuna para disfrutar de una tarde llena de emociones, de diversión y por supuesto de muchos millones de colones aquí en Sinar Canal 3. Esta semana en Arte 13, no se pierda la gala lírica del Bicentenario. Las mejores voces de Costa Rica reunidas para usted. Un espectáculo pensado para los amantes de este género musical. Arte 13, este domingo 19 de mayo a las 11 de la mañana por Canal 13, nuestro canal. Música muy especial para jóvenes como vos. Tengo mucha música, tengo mucho entretenimiento, noticias, sorpresas y más. Jock Radio TV. Acomódese ahí donde usted está para que disfrute de este programa. Los sábados a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche por Canal 13, nuestro canal. Y 43 minutos de la mañana de este jueves 16 de mayo. Estamos a mitad de mes. ¿Cuántas metas le faltan para cumplir en mayo? Siempre les pregunto eso. Cuéntenos en las redes sociales y por supuesto manténgase en contacto con Su Lado Positivo. Nos puede seguir en Facebook e Instagram como Su Lado Positivo. Ahí nos encuentra. Así de sencillo. Quiero darle la bienvenida a Elizabeth Naranjo. Ella es de la Junta Directiva de ACAM porque nos viene a dar muy buenas noticias para los artistas nacionales, pero primero la saludo. ¿Cómo está, Elizabeth? Hola, ¿qué tal, Diana? ¿Todo bien? Todo bien, muy contenta de recibirte por acá. Muchas gracias. Ponele Play, se llama la lista de reproducción. Contanos un poquito de qué se trata. Así es. Bueno, esto es una iniciativa que surgió dentro de ACAM para darle visibilidad y difusión a los artistas nacionales, a los compositores, compositoras nacionales. Entonces, nada, hemos logrado hacer una alianza con Esencial Costa Rica para justamente hacer toda una campaña y demás para darle difusión a esta música que están haciendo aquí en Costa Rica por medio de una plataforma muy utilizada por las y los costarricenses, que es Spotify. Entonces, nada, hemos decidido clasificar diversas obras de autores nacionales en listas de reproducción
que han sido curadas de manera de que se enfocan en actividades o lugares que son muy, muy frecuentes entre las y los costarricenses. Ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos listas de reproducciones que se llaman Puerto Viejo por pista, ¿verdad? Okay. No sé. Para los que van a Limón, es como toda la vibra como tipo reggae, okay, y todo ese ritmo, ¿verdad? Que riquísimo, nada más chiva que estar en el carro, vamos por ahí por la autopista ya y decimos, ahora sí, metámonos en el viaje, metámonos en el ride. Uh-huh. Entonces, bueno, ponemos reggae, pero reggae hecho en Costa Rica, ¿sí? Okay. También tenemos otro que se llama Tarde en el Francia, ¿verdad? Uh-huh. Es alusivo al Parque Francia, que justamente pues es un lugar a donde nos reunimos con nuestros amigos, así como que para actualizarnos cómo va nuestra vida y demás. De paso podemos irnos a comer algo por ahí o llevamos un picnic, etcétera. Y qué lindo estar escuchando también música, ¿no? Claro. Y entonces eso nos hizo pensar mucho como en el pop hecho en Costa Rica. Uh-huh. Entonces, nada, por ejemplo, tenemos ese otro, tenemos Huipipía, que es la música tradicional costarricense, pero la música tradicional costarricense no es nada más, ¿verdad?, el punto guanacasteco y demás, sino que también tenemos calipso, ¿verdad? Entonces, es toda una mezcla que honra realmente nuestras raíces y nuestra característica al ser ticos. Vamos a pedirle a nuestro compañero realizador que pongamos un poquito las imágenes también con música de los promocionales que ha preparado ACAM junto con Esencial Costa Rica para que lo escuchemos ahí como de fondo mientras vamos hablando con Elizabeth Naranjo de la Junta Directiva de ACAM. Es una buenísima oportunidad, pienso yo, de conocer a nuestros artistas, ¿verdad? Porque tal vez habrá algunos que sí no suenan conocidos, que ya hayamos repasado su música, pero habrá otros que podemos descubrir a través de esas listas de reproducción. Totalmente, o sea, es lindísimo porque todo está curado de manera de que sí, bueno, tal vez conocemos muchísimo a Mal País, pero no conocemos a esta nueva banda que está surgiendo en San Carlos o que está surgiendo en Alajuela, etcétera, ¿verdad? Y que están haciendo música de muy buena calidad, ¿verdad? Porque sí tenemos que decir, hay una curaduría detrás, ¿verdad? No es nada más porque es hecho en Costa Rica, sino porque buscamos calidad, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces de repente, gracias a Mal País, descubrimos a esta otra banda. Correcto. ¿Verdad? O gracias a esa banda Un Rojo, ¿verdad? Que es muy popular, sobre todo en Semana U y demás. Y entre, ¿verdad? Todos los chicos que están descubriendo la música costarricense, pero de repente, gracias a Un Rojo, después yo me encuentro una canción de una chica que se llama Lioness Hayes, por ejemplo. Es una chica que hace música espectacular y es un ritmo similar. Entonces, claro, ¿por qué no unirlos, verdad? Y entonces, así como vas escuchando a uno, descubrís al otro y después al otro, al otro. Y al final todos nos vemos beneficiados, claro. Tanto los costarricenses con nuestra cultura, ¿verdad? Que tenemos que honrar muchísimo. Y los artistas que estamos creando también. Yo creo que la iniciativa está excelente porque si hablamos de la plataforma de Spotify, es una de las más escuchadas aquí en nuestro país. Los jóvenes y los no tan jóvenes escuchamos muchísimo o la utilizamos muchísimo, así que es una ventana también para un montón de artistas que están, como decías vos, surgiendo, que quieren ser escuchados y que eso que vos decías me parece súper importante, que a través de una banda tan conocida, por ejemplo, como Mal País, que está sonando en este momento, que prácticamente todos los ticos la conocemos y no sabemos alguna canción, podemos llegar hasta otro artista que también está surgiendo y está empezando. Y aparte que la plataforma es muy, muy escuchada. Y no solo la pueden escuchar los costarricenses, la pueden escuchar de manera internacional, que eso es otra cosa muy importante. Así es, este proyecto tiene muchísimo potencial. Porque primero estamos llegándole a los costarricenses directamente con nuestras raíces y todo, pero al fin y al cabo es una plataforma a nivel mundial. Entonces de repente tal vez el tico que tuvo que emigrar de Costa Rica, etcétera, lo puede escuchar desde Estados Unidos, desde donde esté. ¿Y qué tal? O sea, eso realmente le puede llegar a otros públicos también. Es la internacionalización de la música. Sí, ¿Qué más bonito que eso, ¿no? A través de una plataforma y nos apoyamos entre todos. La lista incluye 140 horas de música ininterrumpida, o sea, podemos darle play, como dice el nombre, y seguir 140 horas. Así es, o sea, ponerle play porque no vas a poder descansar, o sea, hay muchísima música, es sumamente rico, muchísimos géneros también por descubrir. Hay hasta de música clásica, hay inclusive uno que se llama Costa Rica Relax, que es así como para el spa. Para relajarnos un poquito. O sea, escuchar los animales de acá,
escuchas la lluvia, escuchas, o sea, un montón de creaciones preciosas, ¿verdad? Que lo que hacía falta era como tenerlas en un lugar más accesible para todos. Elizabeth, ¿cómo fue esta alianza con Esencial Costa Rica? Porque yo sé que es súper importante que lleve esa marca, ¿verdad? Esencial Costa Rica. Y que estén apoyando a los artistas nacionales. ¿Cómo se dio ese contacto entre ustedes y Esencial? Bueno, para nosotros es un orgullo estar trabajando con ellos. Realmente, pues elaboramos el plan, el proyecto desde acá. Me dijimos, bueno, propongamos a ver qué sucede, y nos hemos topado con una actitud espectacular por parte de Esencial Costa Rica, y con unas ganas lindísimas y súper fuertes para poder dar a conocer la música. Ellos también tienen ese interés, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos hizo colaborar los dos. ¿Qué significa que este proyecto tenga la marca de Esencial Costa Rica? ¿Qué significa para el proyecto? Bueno, significa muchísimo. Realmente significa que es un proyecto de calidad, que está a la altura para ser mostrado entre nosotros los costarricenses, pero también a nivel internacional, y que puede representar a la altura Costa Rica. ¿Qué, te quería preguntar acerca de qué manera, cómo pueden ingresar las personas, cómo lo pueden encontrar en la lista de reproducción, si nada más pongo ahí ponerle play en el buscador de Spotify o a través de qué llego a ella? Bueno, ustedes pueden entrar a el perfil de Spotify de Acam Costa Rica. Entonces ponen Acam Costa Rica, Acam CR en Spotify, y eso les va a tirar todas las listas que están disponibles, efectivamente. A través del perfil de Acam en Spotify, para que lo vayan a buscar y de una vez lo agreguen ahí dentro de sus favoritos. Me llamó mucho la atención los nombres que les pusieron a las diferentes listas, porque hay una que incluso se llama Yodito a las 4. ¿Cómo eligieron esos nombres o cómo llegaron a esas conclusiones de que podría ser llamativo también para el público? Todo fue justamente centrarnos en nuestra manera de ser, centrarnos en nuestras actividades más populares, nuestras actividades diarias. La música nos acompaña diariamente, claro. Desde que nos montamos en un Uber, o desde que entramos a una tienda, o desde que estamos solos en nuestra casa, queremos relajarnos, etcétera, está acompañándonos en nuestras actividades diarias. Entonces dijimos, bueno, qué lindo hacer esto, pero enfocado en Costa Rica, en nosotros. Entonces, claro, qué rico un yodito a las 4, ¿por qué no? Sí, y a los costarricenses que nos encanta, ¿verdad?, tomar café en las tardes, y eso también es motivo de reunión. Podemos poner la música ahí y vamos conociendo un poquito más de nuestras raíces también y de nuestro talento. Totalmente, totalmente. Y justamente la música de ese playlist es muy... como cantautor, como, ¿verdad? O sea, a la guitarra, unas voces bastante suaves, unas letras muy bonitas que evocan muchísimo a nuestro ser. En fin, o sea, realmente es una buena compañía para estar tomándose el café uno. Elizabeth, te quería preguntar, las canciones que están, que vos decías que hubo una curaduría detrás de esto, que son canciones profesionales, de calidad, ¿son canciones recientes o son de toda época, de todo momento? ¿Cómo fue que eligieron y qué toman en cuenta a la hora de agregarlas a la lista? Es de toda época. Realmente lo que nosotros tomamos en cuenta es calidad y que vaya acorde a la temática de la lista, ¿verdad? Como para poder incluirlos. Pero sí, o sea, ahí pueden encontrar producciones que fueron hechas en los 90s, en los 2000s, o que fueron hechas hace 6 meses. Ok, entonces de todo, podemos encontrar mucha variedad. De todo, de todo, de todo, porque si vos pensás, justamente nosotros en general escuchamos música de varias épocas, ¿verdad? Claro. O sea, salimos a la calle, ay, mira, es que esa es una canción de los 80s, y esa es una canción de hace 10 años, y hace, mira, esta yo se la escuché a tal persona, ay, es que es nueva. Yo. Entonces, ¿por qué nos vamos a limitar? Realmente queremos incluir lo que es las producciones de calidad. Estamos viéndolo en pantalla en este momento, Elizabeth, un poquito cómo lo pueden encontrar y cómo lo van a observar cuando ingresen a Spotify. Ahí están todas las listas que usted puede encontrar. Nos metimos ahí a la que dice Ticas y dice que desde bandas hasta metal, de todo un poco hay ahí, ¿verdad? En esa lista. Ahí tenemos hasta Elena Umaña, sí, también tenemos a Mia Paz, a Steffi Davis, a Ana Curi, o sea, hay de todo un poco en esas listas y eso es importante. Te iba a preguntar, si hay algún artista nacional que dice, bueno, yo creo que puedo estar en esa lista, ¿se puede comunicar con ustedes para, o ya están cerradas, ya están conformadas
que viene para futuro, van a agregar más. ¿Cómo está ese tema? Ajá, claro, y eso es lo más bonito, o sea, las listas están vivas, o sea, están en constante evolución. Así se manejan las listas de reproducción en realidad, en general, todo. Van evolucionando y demás. Y justamente tenemos pensado también agregar más, rotarlas definitivamente, pero para eso necesitamos también la ayuda de muchos más y autores, autoras que estén creando música y que digan, no, yo quiero que me tomen en cuenta porque sé que está a la altura del proyecto y lo quiero intentar. Entonces, claro que sí, pueden llenar un formulario que está en nuestras redes sociales de ACAM, en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar, estamos súper activos, ACAMCR. Entonces pueden ingresar ahí, se van a encontrar un formulario súper fácil de rellenar, pueden enviar hasta 3 canciones para que sean contempladas, ¿verdad? Y eso, bueno, sí se somete a una curaduría y bueno, pues al final podrían ser parte, ¿verdad?, de esta iniciativa tan linda. Buenísimo, está abierto constantemente entonces ese formulario por si a ustedes les interesa entonces ser parte de estas listas de reproducción. Me parece una idea muy chiva, Elizabeth, de verdad. felicidades. Los felicito a todos los miembros de ACAM por supuesto, darle esa visibilidad a los artistas nacionales, invitar a la gente entonces para que vayan a agregar estas listas a sus favoritos y para que le demos la oportunidad, ¿verdad? Porque es más que todo darle la oportunidad a los artistas nacionales, Elizabeth. Totalmente, totalmente. Si es de calidad, vale la pena compartirlo. ¿Por qué no? Y más si es nuestro, imagínese. Exactamente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Elizabeth, a vos por la invitación. Que tengas bonito día. Gracias. Y bueno, ahí está la invitación. Vayan entonces al Spotify de ACAMCR para que puedan escuchar todas estas listas de reproducción con esta iniciativa lindísima que se llama Ponele Play a nuestros artistas nacionales. Vamos a irnos con Sergio, cambiamos un poco de tema, nos vamos de la música hasta recomendaciones para el hogar, porque se habla mucho de este racionamiento que está realizando Elise y las diferentes compañías de electricidad. ¿Va a pasar o no va a pasar? No lo sabemos, pero es importante que usted esté prevenido y que tenga esos elementos en casa que lo pueden ayudar en su día a día a que esto no le afecte. Así que Sergio tiene toda la información. Sergio, estamos con vos, adelante. Compañera, muchísimas gracias. Regresamos nuevamente hasta las instalaciones de EPA, Ferreterías EPA en Tibás. Y les decíamos al inicio del programa que nos dimos a la tarea de ir a indagar qué opciones tenemos ante la situación de enfrentar recortes o suspensión del servicio eléctrico por racionamiento, que es la manera adecuada de decirlo. Vamos a tener cortes por racionamiento, no de otro tipo, es por eso, pues. Pero bueno, todo el mundo está esperanzado y esperanzada de que vaya a llover más y los embalses puedan aumentar para que no tengamos que enfrentarnos. Pero si hay que enfrentarse a eso, no solamente la gente que está en la casa, sino la gente que está en la casa haciendo teletrabajo, tiene que tener protección de sus equipos y conocer si hay opciones en el mercado para continuar trabajando, por lo menos aunque sea un ratito. Y ustedes pensarán, bueno, pero ¿por qué no trabajan cuando hay luz? Bueno, pero es que a veces los trabajos y las situaciones que hay que hacer o que mandar no dependen de nuestro tiempo, dependen del tiempo tal vez de alguien más. Y tal vez a mí me van a decir, Sergio, necesito que a las 8:30 de la noche esté en una reunión virtual. Y yo tendré que decir, bueno, no, a mí me van a quitar la electricidad a esa hora. Pero si yo tuviera por lo menos un respaldo de 15 minutos, podría estar participando, conectado con el internet del teléfono, no sé. Uno busca soluciones, pero por eso nos vinimos hoy. Don Wilmer Durán es asesor del hogar de EPA y hoy nos acompaña, nos reciben aquí. Primero, ¿cómo estás? Todo bien, Sergio. Esperando a ver a qué horas cortan la luz. Esperando que no la corten. ¿Vos de dónde sos? ¿Sabés a qué horas te toca? Sí, soy de Heredia, de un lugar que se llama San José de la Montaña, y en teoría es en la tarde. En la tarde, bueno, a veces a mí me toca feo, porque me toca de 8 de la noche a 10 de la noche. Okay. Y uno dice, bueno, ya está en la casa y no sé qué, sí, pero llegamos a la casa y queremos comer y no vamos a estar a oscuras y, en fin. Bueno, vamos a empezar a hablar en este primer bloque de protección de equipos, ¿ok? De equipos que pueden ser desde pantallas hasta computadoras. Así es, el router que usa uno el internet, la computadora portátil, la pantalla. Ok, y yo le voy a decir a la gente, porque pasa esto, estamos hablando de esto porque si a mí me quitan la electricidad de 8 a 10, a las 10 de la noche llega la luz, pero la luz no llega, no llega muy bonita, o sea, llega muy fuerte y puede causar un daño.
Así es. ¿Qué causa o qué pasa en esas partes? Eso es lo que se llama un pico de voltaje y al entrarse de golpe podría dañar o hasta quemar el equipo en el caso más crítico. Exactamente. Y para eso existen supresores. Supresores de voltaje. Ok, ¿qué es? Reguladores como de voltaje o supresores de pico. Ok, ¿qué es este primero que tenemos aquí? Es este que tenés ahí a la izquierda. ¿Verdad? Ok, que es relativamente cómodo, tiene cuatro enchufes, cuatro tomas, tomas. Ajá, para poder, y este lo que va a hacer es eso, proteger. Sí, eso lo que hace es que cuando la corriente entra, no entra de golpe, sino que la regula, como dice el nombre, y va a salir con el voltaje adecuado para el equipo que está conectado. Para no dañarlo. Para no dañarlo. Ok, este que tenemos a la par hace lo mismo, pero además. Sí, esto es lo que se llama una UPS. Eso te da un respaldo de entre 15 y 50 minutos, dependiendo del tamaño. Ese que tenemos ahí es hasta 15 minutos, que te permite, si la corriente se va, por lo menos poder guardar y terminar lo que estabas haciendo. Antes nos estaban diciendo, y yo se lo voy a decir a la gente sinceramente, porque así pasa. En el mercado y específicamente aquí en Ferretería Sepa, las cosas se han ido como pan caliente. Sí, se han vendido mucho. La gente ha venido y tiene razón, está preocupada y ha venido a Y entonces les estamos presentando este, que como dice Wilmer, tiene protección de hasta 15 minutos. 15 minutos, pero hay otros, porque este es de 500 a 700, creo que dice por ahí. Sí, es de 500. Ajá. Sí, es 700. Ok, hay otros de 1000. Hay de 1000 y de 1500. Ese de 1500 es el que permite seguir trabajando durante 50 minutos. Hasta 50 minutos, claro. O sea, solo la computadora, ¿verdad? No vayan a poner la computadora, el wifi, los cargadores de los teléfonos, la plancha, alguien tiene que. O sea, no, solo un aparato para que le pueda rendir bastante. Estas son. Sí, esta es una regleta que al final lo que hace es proteger contra picos también de corriente, ¿verdad? Ok, perfecto. Y vamos llegando ya a la parte de iluminación, ¿verdad? Que hay muchas opciones. Hay muchas opciones. En cuanto a iluminación y ahora muchas opciones muy, ¿cómo lo digo? Vamos a ver, como muy cómodas de instalar. Sí, claro. De que no se vayan a preocupar. ¿Esta qué es? Esa es una lámpara de emergencia. Esa cuando tenemos corriente está conectada y ella está apagada. En el momento en que detecta que ya no hay corriente, ella se enciende. ¿Sola? Ella se enciende sola. Ok, y esto podría servirnos, qué sé yo, en la casa, en el apartamento donde usted viva o en el negocio, por ejemplo, a tener este tipo de lámparas conectadas, se fue la luz y usted ni siquiera tiene que ir a buscar ni los fósforos ni una candela, sino que sigue iluminado e iluminada. Si esto generalmente se pone cerca de salidas, ¿verdad? Como para que cuando, si usted tiene que salir de la casa, tenga iluminada la salida, pero también te podría funcionar y donde estás trabajando, como decir, ¿verdad? Para que el cuarto te quede iluminado o el escritorio te quede iluminado. Ok, vean, yo les voy a enseñar esta. Aunque yo creo que esta es la última. Esta me la voy a llevar yo. Y esta funciona con baterías, como a muchas otras, por ejemplo, pero también les digo yo que son sumamente prácticas. Se coloca, utilizan cuatro baterías AA. Ok, y lo único que se hace es que se pega a pared. Eso nada más se pega a la pared. Tiene como un velcro. Él tiene un velcro, tiene unos tornillitos con lo que usted lo quiera pegar. Ok, y usted la tiene ahí con las baterías nuevas. Se fue la luz y hace esto. Y ya tiene ese sector, por ejemplo, para un baño. Esta podría funcionar muy bien para un baño. Sí, en un baño, en una pared, perfectamente podría funcionar. ¿Verdad? Ok, tenemos esta. Ah, ya la encendiste esta. ¿Viste? Ah, sí. Ahí uno tendría, Luis, que fijarse en la cantidad de lumens. Sí, la cantidad de lumens es la cantidad de luz, sí, lo que ilumina. Lo que me va a iluminar, exactamente. Ok, esta dice que tiene 480. 480 lumens. ¿Los bombillos que podemos tener en la casa? Sí, andan similar a eso. Ok, sería como tener un bombillo. Vámonos para allá, porque yo quiero que mi compañero Paul le pueda mostrar a la gente estas lámparas que tenemos aquí, que son esas lámparas de emergencia, pero en diferente variedad. Hay en diferente diseño, con más o menos intensidad. Algunos tienen algunos halógenos, otras son más LED completamente, más bombillitos, hay en diferentes intensidades. Ok, allá hacia la izquierda abajo está la que acabamos de ver, esa que encendió Will. Pero arriba, aquella que parece como una regleta, son luces LED. Son luces LED, sí, esa ilumina más que la que acabamos de encender ahora. Ok, y estas, por ejemplo, se instalan también con
toma como esa otra. Sí, ella tiene que estar conectada a un toma para que se esté cargando y para que detecte que se fue la energía eléctrica. Ok, pero no es que hay que hacerle una instalación especial va a quedar fija. No, no, no. Simplemente se pone y estas, por ejemplo, tienen la facilidad de que las dos luces pueden ajustarse o redireccionarse. Redireccionarse, exactamente. Sí, todas esas pilas de ahí, los halógenos, usted los puede mover para que la luz se direccione al lugar que usted la necesite. Vean, y yo les digo, los precios son sumamente cómodos, o sea, puede encontrar una. Supongo que la variación en el precio tiene que ver como con la capacidad y como también la calidad que pueda tener. Sí, tiene que ver un poco con la cantidad de luz que dan y con la cantidad de tiempo que están encendidas. Ok, nos vamos aquí porque si usted no opta por esta parte, también puede optar por algo mucho más sencillo, pero que igual me va a iluminar. Sí. Sectores. ¿Qué tenemos acá? Sí, estos son lamparitas de baterías, como esa que enseñaste vos, que se utilizan con un touch, para que se enciendan y te iluminen ahí. Tienen algún tipo de linterna que usted puede poner en la pared o en algún lugar para que ya te funcionen. Ah, ve, estas por ejemplo como para colocar en los muebles de cocina. En los closets, los usan mucho. Ah, en los closets. Closets, muebles de cocina. Y estas son de batería, vamos a sacar una. Estas son de baterías, sí, aquí está. Opera con batería, de las baterías tradicionales, AA o AAA. Y ahí las podemos tener. Ah, bueno, aquí está esta también. Sí, esta se utiliza más como las que se ponen en la cabeza uno cuando está haciendo algún trabajo o algo así. Ok. Y más adelante vamos a ver unas que son de jardín o de exteriores. Y que, pásemela por ahí, pásese la wheel esta. Estas son linterna. Sí, este es el tipo foco. Bueno, linterna pistola. Este es el tipo foco, linterna ya un poco más grande, como esto, como la que está más a la izquierda. Esas de 500 lumens. Sí, esta ilumina muchísimo. Ajá. Y antes vimos una que es esta, exactamente. Voy a mostrarles. Esta es recargable. Ajá. Ahí se le saca el... El enchufe. El enchufe para meterla en el toma. Y esta es de 60 lumens. Sí. Es un foco normal, alumbra suficiente para llegar uno a cualquier lugar y te mantiene la carga durante como 1 o 2 horas. Will, pero estas, por ejemplo, vendrían a funcionar, digamos que si yo la tengo recargando, está sin encender, ajá, se va la luz, seguramente se enciende. No, esta no tiene esa función. Hay que encenderla. Hay que encenderla manualmente. Lo único que hace es estarse cargando cuando está conectada y tiene un interruptor manual que usted lo utilizaría ahí. Ok, perfecto. Obviamente también está la parte de los focos. Vean, esa cuesta 4,600 colones, son sumamente económicas. Y estos otros que por comodidad y no solamente ahora que se vaya a enfrentar este tipo de racionamientos de servicio eléctrico, sino que las podemos dejar en la casa de manera permanente. Claro, siempre necesitan un foco para cualquier función ahí. En otra ocasión se va la luz o no se va. Perdón que me devuelvan el tema, ya que sí tengo que devolver el pase porque me van a regañar, pero hay otros protectores de voltaje más pequeñitos. Y son como especializados. Aquí vas a ver que este es para una lavadora, este es para una refrigeradora. Cada uno tiene una función específica de acuerdo al voltaje del aparato al que se va a conectar. Hay uno para una pantalla, dependiendo del aparato, él le protege. A veces creemos, por ejemplo, que ese cambio en el pico de voltaje o esos picos de voltaje me pueden dañar un electrodoméstico que yo tenía encendido de previo. Pero, por ejemplo, digamos que la lavadora que no está funcionando, yo en mi caso siempre la tengo conectada. Y las lavadoras de ahora tienen computadoras. Claro. Podría dañármela también, ¿verdad? Podría dañarla también. Voy a llevarme entonces uno de lavadora. Will, vamos a devolver el pase. Muchas gracias, pero no se me vaya porque más adelante vamos a ver. Si usted tiene que llegar a cocinar algo a la casa y no tiene luz, o a la hora del almuerzo quiere cocinar algo y no tiene luz, y es que son muchas cosas las que pasan. Por ejemplo, yo vivo en un apartamento, tengo portón eléctrico, y entonces tal vez yo digo, es la hora del almuerzo, no me complico, voy a pedir algo. ¿Cómo salgo? Sí, claro. Tengo el portón eléctrico, ¿cómo lo hablo? Entonces, mejor saco la plantilla de gas y me hago un huevo y un atún, o sea, caliento un arroz que tenga ahí en la refrigeradora. Vamos a ver una opción pequeñita y hasta una que es como de carne, pero
pero que no ocupa carbón. Sí, no ocupa carbón, es de gas. La puedo poner en el desayunador. Perfectamente. Ok, de eso vamos a ver y de hablar más adelante. Ya casi regresamos, compañera. Está súper interesante todas las opciones que usted puede encontrar para estar prevenido, como le decíamos. Vamos a irnos a una pausa, son las 11:09 de la mañana de este jueves. Quédese ahí con nosotros porque después de esto venimos a hablar de las estafas que se están realizando a las personas que están sacando créditos. Que no lo estafen, por favor. Ya volvemos. En un mundo lleno de desafíos, el cooperativismo se alza como una solución para generar empleo digno. Somos personas diferentes, unidas por un objetivo común: mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestra comunidad. Juntos, marcamos la diferencia. InfoCoop. Conozca el desayuno tradicional de muchos colombianos. Esta semana en la cocina de mi abuela, la receta clásica de la changa. Me levanta el ánimo, me da fuerza, me hace sentir de la tierra. Esto y más en nuestro bloque Delicias del Mundo en tu Cocina, de lunes a viernes, 9:30 de la mañana, por Canal 13, nuestro canal. Música muy especial para jóvenes como vos. Tengo mucha música, tengo mucho entretenimiento, noticias, sorpresas y más. Jock Radio TV. Acomódese ahí donde usted está para que disfrute de este programa. Los sábados a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche por Canal 13, nuestro canal. Descubre, inspira, empodera. Voces Femeninas es el nuevo programa de Canal 13, donde cada historia, cada voz y cada palabra cuentan. Voces Femeninas, un programa de mujeres, para mujeres. No se lo pierda, todos los lunes a las 7 de la noche a partir de junio, por Canal 13. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo presenta la sección Emprendiendo Juntos. Vamos a emprender juntos el día de hoy en medio de un montón de dulces. Está conmigo Abigail Fernández de Candy Nation, una emprendedora que nos viene a antojar. Qué bárbara, Abigail. Aquí nosotros estamos ya seleccionando y apartando los productos que nos vamos a llevar. Pero primero, ¿cómo estás? Bienvenida a Su Lado Positivo. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad, estoy muy agradecida por estar aquí. Pues sí, a enseñarles un poquito de lo que traigo. ¿De qué se trata Candy Nation? Bueno, Candy Nation es un emprendimiento que se dedica a importar productos que no se consiguen aquí en Costa Rica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces traemos productos de Estados Unidos, México y Asia. Ok, son de un montón de lugares y un montón de opciones. Sí. Me decía, estaba hablando ahora fuera de cámara, no sé si es tu papá o sí, es tu papá. Ah, bueno, me estaba contando que esto es solo una pequeñísima muestra de lo que ellos traen aquí al país, pero traen un montón de cosas y de dulces y de antojos que usted vio o salió fuera del país y lo probó y se antojó y no hay acá, lo pueden traer o lo pueden pedir a través de Candy Nation. Contanos un poquito de la variedad que tienen en Candy Nation. Sí, bueno, nosotros cada 2-3 semanas traemos productos al país y traemos, cada vez es diferente, pero entre un promedio de 250 hasta 350 productos cada vez, cada drop que hacemos, ¿verdad? Okay. Entonces, somos una tienda 100% en línea. Nos encargamos de traer todos los productos aquí, llevárselos hasta su casa. Trabajamos por medio de un sitio web, entonces okay. Ahí se realizan todas las compras uh-huh. Y pueden ver todos los diferentes productos y variedad que tenemos, ¿verdad? Ahí entonces está todo lo que tienen en stock, digamos, sí, disponibles correcto. En el sitio web. ¿Dónde está el sitio web o cómo los pueden encontrar? Ok, el sitio web se llama candynationcr.com. Okay. Lo pueden buscar en cualquier dispositivo, Safari, Google okay. O cualquier browser que tengan. Y por ahí mismo la compra en realidad
es muy fácil. El mismo sitio web te va indicando qué es lo que, la información que necesita, ¿verdad? Ah, bueno. Lo estamos viendo en este momento en pantalla. Ajá. Justo ahorita tenemos una promoción. Todos nuestros productos están hasta con un 50% de descuento. ¿Cómo es posible? Entonces, bueno, ahí pueden ingresar y aprovechar las promociones que tenemos. El sitio web por default te pone los productos de los más baratos hasta el más caro. Okay. Entonces ahí puedes ir filtrando los productos conforme a lo que andas buscando. Ok, y selecciono nada más, como agrego al carrito. Ajá. Y ahí mismo hago el pago, ¿o cómo funciona eso? Sí, tema? Correcto, tenemos pago con Simpe, transferencia o tarjeta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, agregar los productos que gustes al carrito, le das finalizar compra y ahí mismo te pide la información de facturación, de envío o en caso de retiro, que también ofrecemos, y el método de pago. Oh, ok, genial. Yo quiero que Abigail me explique un poquito, porque yo sé que son un montón y ya los hemos estado viendo en algunas imágenes de nuestros compañeros camarógrafos, pero que me explique un poquito, si quieres vamos mesa por mesa, ¿verdad? Como para que okay. me expliques en general los productos que tenemos por acá, para que la gente se haga una idea y entienda un poquito qué es lo que ofrece Candy Nation. Contame ahí a tu lado derecho, ¿qué tenemos por ahí? Ok, bueno, aquí tenemos diferentes variedades de confites. Empezamos con chocolates. Uh-huh. Tenemos la marca Butterfinger. Uh-huh. También tenemos Kit Kats de diferentes sabores. Uh-huh. Este es churro, birthday cake, este es crispy lime, lemon uh-huh. crisp, perdón, chocolate frosted donut, uh-huh. También tenemos Twix de cookie dough, tenemos sneakers de butterscotch scoop, uh-huh. ahí se ve. después de este lado tenemos ya productos más ácidos, esta es la marca Juicy Drop, esta se caracteriza por ser ácida, ¿verdad? Entonces okay. una de las marcas más ácidas que manejamos, esos son gomitas, también gomitas, y eso ya es como un tipo lollipop con el liquidito ácido. Mm, qué vacilón. Acá tenemos como esos snack packs. Sí. Ajá. Uh-huh. Estos son de Sour Patch, que también es una marca ácida que manejamos. Y también tenemos dulce, que es como esta Starburst. Ajá. Dejémoslo ahí nada más, Abigail. Levantémoslo otra vez para que se okay. vea bien en la cámara, despacito, para que mis compañeros lo puedan tomar. Ahí está. Sí. Muy bien. Okay, ¿Ese qué sabor es? Ese es Starburst. Okay. Y este específicamente es all fresa. Pink. Ah, okay. Entonces es todo sabor. Fresa y demás. Ajá, ajá, correcto. Y esos churritos que tienes ahí, que ves como una imagen de churritos, esa cajita. Esta. Ajá. Ah, ok. Estos son galletas, la marca Nutty Butter, y son fudge covered. Ay, pensé que eran churros. Es que de lejos se ven como unos churros, pero no, son galletas. Ok, perfecto. Sí, son galletas cubiertas de chocolate. Pasemos por aquí, vamos rápido porque se nos sí, va el claro. tiempo, pero quiero mencionarlos todos porque aquí tenemos bebidas también, sí. ¿verdad, Abigail? Nosotros traemos bebidas de diferentes marcas. Estas son energy drinks. Ajá. Estas son de la marca Ghost. Estas normalmente las usan como preentreno y así, tenemos diferentes sabores. Ajá. Y por acá tenemos las bebidas Prime, que son las del famoso Logan Paul, un influencer en Estados Unidos, ajá. ¿verdad? Esos son como uno de los poquitos que traemos, pero traemos muchas bebidas de diferentes marcas, Mountain Dew, Dr. Pepper, hasta Monster, ¿verdad? Vamos a pasarnos a este lado, Abigail, porque claro. aquí tenemos, bueno, las famosas, pásate vos, exacto, sí. las famosas galletas Oreo, de hecho tenemos mac and cheese también, M&M's, contanos. Sí, bueno, traemos la marca Oreo, diferentes presentaciones, empezamos como con los Cakesters, que estos son quequitos, uh-huh. Estos son, ¿qué? ¿Estos? Ahí, exactamente, dejémoslo. Sí, estos Cakesters se manejan en sabor original uh-huh. y también peanut butter. Estos son queques, sabor Oreo. Son como más suavecitos, no sí. es como la galleta normal. No, okay. no es una galleta, son literalmente quequitos chiquititos. Ajá. Después tenemos diferentes sabores de Oreo. Este que fue el que te llamó la atención. Ese es el que le dije que me aparte, por favor, porque yo soy fanática de las Oreo y tiene como gomitas, ¿es? Sí, es que el Dirt Cake es un postre originario de Estados Unidos, ¿verdad? Es muy típico ahí. Ajá. Entonces es como este mousse con queque y le incluyen galleta. Gomitas. Ajá. Oh, okay. Entonces, estas Oreos son ese sabor, sabor al postre Dirt Cake. Ok, perfecto. Sí. Dots, que son muy conocidos también, ajá, ¿verdad? Los, dots, los mac and cheese. Los mac ajá. and cheese, estos tenemos diferentes sabores. Este es el de jalapeño, también el Boldy Cheesy, y trabajamos uno que es Flaming Hot, uh-huh. que este lo tenemos por acá, que este es como para más los fans del picante. Del picante, para sí. los que les gusta. Vea qué montón de opciones. Cereales, me dijeron que también traían. Sí, nosotros traemos cereales, coffee creamers, diferentes marcas de café. También trabajamos
trabajamos con sazonadores de palomitas, chips, por aquí, diferentes marcas, Lay's, Doritos. En realidad, lo que se les pueda ocurrir que no venden acá, lo trabajamos nosotros. Vean esto, estos son los sazonadores de palomitas. Sí. O sea, yo puedo hacer unas palomitas en la casa y quiero saborizarlas. Este, por ejemplo, no vi el... Es cheesy caramel corn. Ok, entonces, le agregamos... Es como queso con caramelo. Un polvito. Es, ajá, sí, es un polvito. Se lo agregamos así directamente a las palomitas y toman el sabor de, sí, de lo que elijamos. Hay de un montón de sabores, ¿verdad? Sí, hay un montón de sabores. Como les dije, eso es solo como un pedacito de todo lo que traemos, ¿verdad? Sí. Porque obviamente no podemos transportar tantos productos. Pero sí, hay de todos los sabores. Me dijeron los besitos de Hershey's, Ronald, ¿cuáles son los que quieres ver? Porque es que el productor también es un antojado, Abigail. Entonces él me está diciendo que bueno, vengamos para acá. En realidad, yo siempre quise como que ustedes probaran algo aquí y se quedaran como con la idea. Entonces, se me ocurrió que tal vez estos, que pueden ser como para compartir. Estos quises son sabor rainbow brown. Ajá. Entonces, abrámoslos para que... Ella me va a probar a mí, a todos los chiquillos antojados. Ese, sí, estas agarras ahí. Deliciosos. Voy a tomar uno y lo voy a abrir para que ustedes vean. No sé quién gusta probar. Chiquillos, vean. Tabito, venga para acá. Tabito nos va a hacer el favor de llevar a repartir a todos los chiquillos. Sí, aquí tiene. Muchas gracias, de verdad, Abigail. Y yo lo voy a probar para decirles qué tal. Yo también soy muy fan de los besitos de Hershey's, pero estos son sabores especiales. Sí. Vamos a verlo. Sabor a brownie y también como chispas de colores. Yo siento las chispitas. Ustedes no saben, a esta hora de la mañana un chocolatito cae. Increíble. De nuevo los contactos, Abigail. Sí, bueno, nosotros, esas son nuestras redes sociales, ahí las están viendo, candynation.cr, nos pueden buscar en Instagram y en TikTok así, y nuestro sitio web está linkeado a nuestra biografía de ambas redes sociales, pero nos pueden buscar como candynationcr.com. Sí. Y aprovechar ahora que Candy Nation tiene descuentos de hasta un 50%, sí, me dijiste, ¿verdad? Sí. Para todos los antojados. Los descuentos se tuvieron este fin de semana, entonces, ¿verdad? Que se metan y aprovechen todos los productos. Todos están con hasta todo lo que ven aquí, se está con un descuento en la página. Entonces sí, yo me voy a salvar porque yo voy a comprar algunos, Abigail. Entonces, por dicha, los voy a tomar en descuento. De verdad, muchísimas gracias por venir. El mejor de los éxitos, me parece súper interesante este muchísimas emprendimiento. Gracias. Y que siga con ese éxito que ha tenido hasta el momento. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, y con eso terminamos esta entrevista. Le damos espacio a los emprendedores aquí en Su Lado Positivo. El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo presentó la sección Emprendiendo Juntos. Aquí entre confites y antojos, yo les voy a decir que las estafas de préstamos personales se aprovechan de la vulnerabilidad financiera y pueden llegar a atrapar a la víctima en un círculo vicioso de deudas. Los ciberdelincuentes se valen de distintas estrategias para lograr sus objetivos y de este tipo de estafas le hablamos hoy en Código 13. Veámoslo. Vamos a ver si la tenemos por ahí, ya la vamos a presentar. ¿Viene por ahí? Sí, adelante. Desde la pandemia, los tiempos han sido difíciles económicamente, afectando a personas de todo el mundo. El fraude en los préstamos puede adoptar varias formas, pero en el fondo utiliza el señuelo de los préstamos sin condiciones para engañar a internautas vulnerables. Quienes corren mayor riesgo son los jóvenes, las personas mayores, los hogares con bajos ingresos y las personas con baja solvencia, ya que los estafadores saben que estos grupos son los más afectados por la crisis del costo de la vida y desarrollan diversas estrategias para engañarlos y hacerles entregar su dinero. Estas son las 7 estrategias más utilizadas por los ciberdelincuentes. En primer lugar, el fraude derivado del pago de una comisión, en donde el cibercriminal, disfrazado por supuesto de un agente prestamista, ofrece préstamos bastante interesantes en tasas sospechosamente bajas, redes sociales, en publicidades callejeras. Tenemos las estafas relacionadas al robo de información derivado de la solicitud, en donde de nuevo la atracción principal es el préstamo con tasas realmente bajas de devolución y un plazo bastante largo, pero simplemente el cibercriminal recolecta los datos personales de la víctima y no entrega ningún tipo de préstamo y luego utiliza esos datos para venderlos o realizar algún otro tipo de ciberataque.
Y en último lugar, tenemos el uso de aplicaciones maliciosas que ofrecen préstamos con tasas que son bastante altas y a la hora de realizarlos, si la víctima no entrega el dinero de estas tasas, realizan acciones maliciosas sobre los dispositivos. A estas estrategias agregamos como punto número 5 las estafas de préstamos de día de pago. Esos estafadores se dirigen a personas que necesitan dinero rápido, a menudo personas con problemas de crédito o dificultades financieras, para solicitar el préstamo. El estafador suele pedir que se facilite información personal y financiera confidencial, como datos de cuentas bancarias y contraseñas, utilizándola para el robo de identidad y el fraude financiero. Número 6. Fraude en el reembolso de préstamos. En esta versión se dirigen a víctimas que ya han solicitado un préstamo. Suplantan a la compañía de préstamos y por medio de un mensaje o un correo electrónico le hacen saber a la víctima que incumplió un plazo y le exigen el pago más una penalización. Número 7. Suplantación de identidad. Este método consiste en robar datos personales y financieros mediante, por ejemplo, un ataque de phishing. Para protegerse del fraude en los préstamos es importante. Número 1. Investigar la empresa que dice ofrecer el préstamo. Número 2. Utilizar siempre anti-malware en computadoras, laptops, tablets electrónicas y autenticación multifactor para reducir las posibilidades de robo de datos. Número 3. No responder directamente a correos electrónicos no solicitados. Número 4. No compartir demasiada información en internet. Y número 5. Descargar únicamente aplicaciones de las tiendas oficiales de Google y Apple. Nosotros seguimos en Egipto y ahora nos vamos hasta el templo de Kom Ombo con nuestro compañero de viaje Edgar Asofeifa a conocer más de este impresionante lugar en nuestra sección donde viajamos por el mundo. Veamos. Muy buenos días, amigos de Su Lado Positivo y de compañeros de viaje. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Yo sigo aquí en Egipto. Estamos navegando todavía el río Nilo y hicimos una parada para venir a conocer el templo de Kom Ombo. Es un templo greco-romano y quiero enseñarles un poquito de la historia de este templo. Así que acompáñenme, soy su compañero de viajes. Construido hace más de 2000 años durante la época ptolemaica, este templo se erige como un monumento imponente a la grandeza del antiguo Egipto, pero lo que lo distingue de otros templos es su dualidad única. Sí, lo has escuchado bien. Kom Ombo está dedicado a dos dioses poderosos, Horus, el dios halcón asociado con la protección real, y Sobek, el dios cocodrilo, símbolo de la fertilidad y la protección contra los peligros del Nilo. Sus muros están adornados con relieves detallados y jeroglíficos que nos transportan al pasado, revelando los misterios y creencias del antiguo Egipto. Cada piedra susurra una historia, cada símbolo cuenta un legado perdurable. Al explorar sus pasillos y santuarios, se sumergen en la espiritualidad de la antigua civilización. Es un testimonio de la fe, la sabiduría y la destreza arquitectónica de aquellos que lo construyeron. El templo de Kom Ombo sigue siendo un faro de la grandeza egipcia, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan. Mis compañeros de viaje y mis amigos de Su Lado Positivo, gracias por haberme acompañado en este nuevo video. En este caso estuvimos en el templo de Kom Ombo. Espero que hayan aprendido un poquito de la historia de este templo y los espero en el próximo video desde otra parte de este planeta. Un gran abrazo y muchas bendiciones para todos. Vean ese celaje espectacular que estaba haciendo allá en Egipto y que nos transmite nuestro compañero de viaje, Edgar Asofeifa. Muchísimas gracias por la información. Chicos y chicas y hasta familias enteras vecinas de la comunidad de La Ligia y Jiménez de Guásimo podrán ahora disfrutar de un espacio para su esparcimiento. Se trata de un parque comunitario de más de 600 metros cuadrados que se construyó gracias a la colaboración de la empresa agrícola Fai Fesi, Finca Frutas Escocia. Conozcamos un poco más. La Ligia es una pequeña comunidad en el cantón de Guásimo. Cerca está instalada una empresa agrícola, donde comprendieron la importancia de ofrecer espacios de recreo a niños y niñas, así como a sus familias.
Se trata de la empresa Fifes, que tomó la decisión de invertir más de $54,000 en la construcción de un parque que incluye un anfiteatro y hasta máquinas para hacer ejercicio. Los 620 metros cuadrados se diseñaron con criterios de integración y sostenibilidad, según nos contó Leslie Medina, gerente general de producción. Hace muchos años venimos integrándonos con las comunidades, mantener contacto con los líderes de los vecindarios cercanos a nosotros, llámese comités de deportes, asociaciones de desarrollo comunal, directores, directoras de escuelas y colegios. Ha sido siempre importante. El desarrollo no puede ser independiente. Una finca o cualquier actividad económica no puede desarrollarse de manera individual si los vecindarios y las comunidades en nuestros alrededores no se desarrollan con nosotros. Y es que la empresa Fifes y Finca Frutas Escocia es vecina de la comunidad, y de ahí la importancia de colaborar con el progreso y propiciar lugares de esparcimiento. El nuevo parque, además, cuenta con un área de juegos infantiles, bancas elaboradas con madera de plástico reciclado y un sistema de iluminación solar que se enciende automáticamente al caer la noche. La filosofía justamente reside en eso, ¿verdad? En desarrollarnos juntos, en prosperar juntos. Y lógicamente que proyectarnos hacia los sectores de la población más jóvenes o más infantiles, si se quiere, es definitivo en la apuesta a largo plazo. Costa Rica es un país en el que la compañía ha venido apostando, apostamos por su estabilidad política, por su fortaleza económica, por su seguridad, y debemos de continuar contribuyendo en esas áreas nuevamente para tener un desarrollo y una prosperidad de manera conjunta. El parque está ubicado estratégicamente junto a la Escuela Dúrica y la Plaza de Deportes del barrio, lo que lo convierte en un punto de reunión accesible para toda la comunidad. La contribución de las fincas bananeras y de cualquier actividad agrícola va más allá y debería ir más allá de la parte del cumplimiento legal. En el país tenemos un régimen tributario bastante extenso y bastante pesado, del cual nosotros somos responsables. Pagar a tiempo, pagar lo justo, pagar más allá del salario mínimo, hacer la contribución a la seguridad social del país a tiempo, son cientos de millones de colones. La póliza de riesgos del trabajo, los impuestos a la municipalidad del cantón, que es una contribución directa, los impuestos a la exportación de banano, que es un producto agrícola que paga por ser exportado, lejos de recibir un incentivo fiscal por exportación, son todas contribuciones súper importantes. No obstante, más allá de eso, cuando podemos identificar necesidades puntuales en los alrededores de las fincas, de las operaciones nuestras, los estamos abordando de manera responsable, no solamente en lo ambiental y lo laboral, sino también en lo social, como es esta proyección. Con este proyecto, la compañía procura generar un impacto positivo, directo en la comunidad de La Ligia, ya que este vecindario se ubica muy cerca de la finca Esmeralda, donde Fifes tiene una operación de producción de banano. El artista limonense Andrés Sevilla, junto a estudiantes de la Escuela Dúrica y el Liceo Experimental Bilingüe de Río Jiménez, elaboraron un mural que refleja la identidad de la comunidad y promueve valores como la amistad, el respeto y la convivencia. Nos vamos a separar un pequeño instante, unos minutitos, pero al volver venimos a hablar de la vacuna contra el virus del papiloma humano en niños y niñas, la importancia de aplicarla y colocarla. Nos vamos a separar, pero ya regresamos. Cada día, un especialista para que usted le comunique sus dudas de forma clara y breve. Consulta en directo, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por Canal 13, nuestro canal. La salud mental y la tranquilidad son imprescindibles para ser feliz. Esta semana en Documentales UNED estaremos mostrando aportes al mejoramiento de la calidad de vida. Documentales UNED. Este sábado 18 de mayo a las 7 de la mañana y domingo a las 3:30 de la tarde. Por Canal 13, nuestro canal.
Si te gusta el rock nacional, tenemos buenas noticias. Regresa Instinto, con programas especiales. Camino al Rockfest 2024. Entrevistas, videos y mucha información para todos los amantes del rock nacional. A partir del viernes 5 de abril, 8 de la noche, por Canal 13 y las diversas plataformas del CINAR. Instinto, todos los viernes a las 8 de la noche, por Canal 13, nuestro canal. Hace 34 minutos de la mañana, seguimos en vivo aquí en Su Lado Positivo. Le recuerdo que nos puede seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Su Lado Positivo. Así nos encuentra, puede repasar informaciones anteriores, algún número de teléfono y demás. ¿Por qué es importante aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano? Aquí en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social está en campaña, pero vamos a ver esta información antes de iniciar con la entrevista de fondo. El virus del papiloma humano, conocido popularmente con las siglas VPH, en realidad se trata de más de 200 virus relacionados, algunos de los cuales se transmiten por medio de las relaciones sexuales. Hay dos grupos de papiloma humano que son de transmisión sexual, de riesgo bajo y de riesgo alto. Los VPH de riesgo bajo casi no causan enfermedades. Sin embargo, algunos tipos de VPH de riesgo bajo producen verrugas en el área de los genitales, la boca o la garganta. Los VPH de riesgo alto causan varios tipos de cáncer, alrededor de 14 tipos de VPH de riesgo alto. Los factores de riesgo para el contagio del VPH son: inicio de la actividad sexual a una temprana edad, múltiples parejas sexuales, el tabaquismo o la inmunosupresión, entre otros. Recuerden que existen campañas de vacunación para niñas que tengan 10 años en adelante y su refuerzo se coloca 6 meses después de la primera dosis. Ahí estábamos conociendo un poquito del tema que vamos a tratar más a fondo con un experto que ya nos acompaña en el set de Su Lado Positivo. Le doy la bienvenida a don Elvis Delgado, de la subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nuevamente un placer tenerlo por acá, don Elvis. Muchísimas gracias, Diana, y ya como de la casa, ¿verdad? Más bien hablando de estos temas que son tan importantes, claro. Y que es llevar precisamente información oportuna y veraz a la población para que esté, por así decirlo, enterado y empapado, como diríamos popularmente, ¿verdad? Don Elvis, este tema, a mi parecer, y este es un criterio personal, hay mucha desinformación, precisamente porque hay mucho tabú al respecto, y como está relacionado este virus con las relaciones sexuales, no se habla mucho y las personas no tienen muy claro, ¿verdad? Todo esto que veíamos en la nota introductoria, qué es, cómo se puede transmitir. Hablemos un poquito de la afectación del virus aquí en el país y lo que puede causar. Bueno, Diana, antes de empezar con el país propiamente, uh-huh, me gustaría brindar algunos datos meramente globales para que veamos, y es importante que las personas estén bien enteradas, ¿verdad? Por ejemplo, al menos en la nota decía justamente de virus de papiloma humano, hay registros de 190 genotipos, ¿verdad? De los cuales, bien lo dijeron, hay de bajo riesgo y de alto riesgo. Sin embargo, estos de alto riesgo, hay dos virus que son muy oncogénicos, que en este caso es el virus 16 y 18, ¿verdad? Y los de bajo riesgo, el 6 y el 11. Incluso con estos 16 y 11, la Organización Mundial de la Salud estima que anualmente 30 millones de personas padecen de verrugas genitales, ¿verdad? Por lo que ustedes mencionaban muy claramente en la nota. Y los datos que tengo acá, precisamente del Observatorio Global, ¿verdad?, de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, estima en el ranking el cáncer cervicuterino, porque está asociado el virus de papiloma humano con el acrónimo que ustedes dijeron, VPH, está asociado justamente al cáncer cervical, ¿verdad? Y en esta asociación, la mortalidad está en el ranking número 9. Por encima hay cáncer como de pulmón, hígado, pecho, páncreas, ¿verdad? Son cáncer que están por encima y en el ranking está como de noveno. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos al año se estiman 348 mil muertes en el mundo por cáncer cervical, ¿verdad? En este caso, y cervicuterino, perdón. Y recordar que en América Latina, ¿verdad? No nos quedamos atrás, es la segunda causa de muerte. Al menos estiman que hay 100 mil mujeres al año que fallecen. Y las desglosamos, 80% por cáncer cervicuterino, 6.5% por cáncer orofaringe y el resto puede ser por cáncer de ano, vulva o vagina,
¿verdad? Entonces, son datos que, vamos a ver, no es alarmar a la gente, sino más bien aquí es hacer esa conciencia, claro. Correcto. Y desde hace 5 años, justamente, la caja tiene la vacuna de virus papiloma humano en su esquema. Luego de un esfuerzo que se hizo como país y que muchos países, pues, hablemoslo así, Australia fue el primer país en el mundo en arrancar en el 2007. No es una vacuna nueva tampoco, como en algunos momentos quieren hacerla ver, ¿verdad? Uh-huh. O se quiere decir. Sino que desde el 2007 incluso Australia ya empezó con su vacuna. Y 5 años después Australia hace un estudio y su incidencia de verrugas anogenitales, digamos, y disminuyó considerablemente. O sea, pasó más bien de tener una disminución. Ahora, los virus oncogénicos, generalmente el 6 y el 11, uh-huh. que son uno de los más agresivos, 70% de las lesiones neoplásicas están asociadas a eso, justamente esos dos tipos de virus. Uh-huh. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que la vacuna justamente tiene los virus, ¿verdad? El 6, el 11, el 16 y 18. Sí. Tenemos una vacuna cuadrivalente que protege a las niñas de 10 años en este país. Uh-huh. Y justamente a través de un acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunas y Epidemiología, logramos en junio del 2019 iniciar la como dice usted, uh-huh. la campaña, ¿verdad? Que es un trabajo escolar que se hace año a año, pero que más adelante me gustaría incluso brindar unos datos de por qué hoy también estamos acá haciendo este llamado a la población, porque nuestras coberturas están bajas. Uh-huh. Y gracias a estos espacios, más bien, podemos llegar y que esos papás y mamás puedan revisar sus libros y ver que esas niñas tengan su esquema completo de una y la segunda dosis. Hablemos un poco, porque se vacuna a las niñas, pero lo hablábamos ahora antes del corte, los hombres son los portadores. Normalmente, en algunos casos no se les desarrolla, pero en otros casos también, me comentaba usted con algunos datos que tenía por ahí, que puede desencadenar incluso un cáncer de pene asociado con el virus del papiloma humano. O sea que todos están expuestos, no solo las niñas, obviamente se les desarrolla, si lo estoy diciendo bien, a las niñas, pero los hombres lo portan y en algún momento también se les puede desarrollar. Se les desarrolla y de ahí viene el cáncer de pene. Y según los estudios, y precisamente, como bien usted dice, aquí traigo información porque es importante respaldarse, ¿verdad?, y apoyarse en ella. En este Observatorio Global de Cáncer, el año pasado, ciertamente está en el ranking 31, pero hubieron 13.000 muertes por cáncer de pene, asociado justamente a BPH, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, hay países que a nivel de la región, por ejemplo, bueno, cercano, vamos a ver, África tiene incluso una incidencia, una tasa de mortalidad de 50 mujeres por cada 100.000. Uh-huh. Zimbabue, Botswana, ¿verdad? Zambia incluso. A nivel de la región, Bolivia, Suramérica, ¿verdad? 18.3%, algo así, de cáncer, de la mortalidad, de la tasa de mortalidad. Y nosotros no nos quedamos largo. Costa Rica al menos siempre, anualmente, reporta al menos 200 fallecimientos por cáncer cervicuterino, ¿verdad? Y ciertamente los cánceres de pene en el país son, digamos, relativamente bajos. Pocos uh-huh. y bajos, pero hay que también, como usted bien lo dice, tener esa protección. Y bueno, como portador de buenas noticias, ¿verdad? Y quiero comentar más bien acá que justamente hace unos días, por parte de la gerencia médica, se recibió el acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunas para iniciar la vacunación en niños de 10 años en Costa Rica. En niños varones. En niños varones, ajá. Sí, porque actualmente lo tenemos solamente en niñas, ¿verdad? Uh-huh. A partir del 2019, en junio del 2019, nosotros en este país solamente vacunamos niñas, uh-huh. ¿verdad? Y se hace un trabajo escolar niñas de 10 años. Uh-huh. Pero a partir de este año, y esperamos porque hay que ser claros, nos está llegando, hay que hacer todo un tema de análisis, uh-huh. ¿verdad? Ver si la vacuna está disponible para Costa Rica en niños, entonces hay que los mecanismos de compra, uh-huh. más luego los mecanismos de control y calidad, que eso es importante porque a este país las vacunas tienen que ser seguras uh-huh. para la población y no como se ha querido vender en algún momento o hacer ver que son vacunas nuevas, que son vacunas inseguras, que estamos poniendo venenos y sustancias raras. No. Son vacunas que son aprobadas, que vienen por el fondo rotatorio, ¿verdad? Son aprobadas en una primera instancia y luego el laboratorio de normas y control y calidad que tiene la institución las aprueba también y les hace todos los procesos de verificación y pruebas necesarias. Okay. Y después de ahí ya ponemos, entonces, un mensaje importante es a las personas que nos están viendo en este momento, es que estén atentos a nuestras redes sociales uh-huh. y página oficial para cuando ya, digamos, con toda propiedad decir, ya está disponible, ahora sí, todos los niños de 10 años
llévelo al vacunatorio, o incluso el personal de salud estará yendo a la escuela a poder vacunar y aplicarlo. Y aquí quiero hacer énfasis importante. Recordemos que Costa Rica tiene una ley de vacunación y la vacunación es obligatoria en los menores de edad en este país. La única vacuna que en este momento no está siendo obligatoria es la vacuna COVID. Pero en este caso es para que más bien pueda proteger a ese niño también ya, no solamente ahora la niña. Y sin embargo, Diana, pues por aquí traigo unos datitos de cobertura también, que es importante hacer ese llamado, porque ciertamente con la pandemia tuvimos pues un flagelo ahí, ¿verdad? Un golpe bajo, por así decirlo, con coberturas donde muchas niñas en este momento, digamos, quedaron desprotegidas, ¿verdad? Y no están recibiendo el beneficio de vacunación, y contra esos cuatro cuatro tipos de virus que son los más, ya vimos que son los que causan mayor enfermedad y, ¿por qué no?, hasta cáncer también. Claro. Yo quiero agradecer, teníamos algunas preguntas en redes sociales, pero se nos iba el tiempo. Vamos a ver si podemos poner una en pantalla, hablando de los mitos, ¿verdad?, relacionados con este tema de las vacunaciones. Vamos a pedirle a don Elvis si nos puede ayudar a responder, y podemos colocarla en pantalla y que la respuesta sea cortita, don Elvis, porque se nos va el tiempo. Dice, ¿sigue siendo el virus del papiloma humano tan peligroso como hace 10 años? Creo que los datos son elocuentes, ¿verdad? Y dice que sí, efectivamente, hay un gran riesgo, y en el cáncer cervicuterino propiamente hay una gran asociación, ¿verdad? Y ya también se está asociando también a cáncer de pene. Y principalmente en el tema también de los no oncogénicos, recordar que las verrugas y de todo, además, aparte de lo vergonzoso que es para la persona, ¿verdad? También poder presentar, digamos, verrugas genitales o anogenitales, es lo doloroso del procedimiento, del tratamiento de esas verrugas. Y se los digo porque, bueno, yo soy enfermero y trabajé también viendo esos casos, y eso no es nada bonito para la persona. Evitemos que nuestros niños pasen por eso en un futuro. Tenemos una segunda pregunta rápida, don Elvis. Vamos a ver si podemos darle respuesta, y la vemos en este momento en pantalla. Dice, ¿qué efectos secundarios a largo plazo puede tener esta vacuna para un niño? Generalmente en los estudios no hay efectos, y hay estudios importantes, ¿verdad?, que han hecho diferentes revistas, y por ejemplo en Estados Unidos se hizo un estudio en el 2011 donde más bien, y luego larga data, donde más bien no tiene efecto secundario a largo plazo. El efecto secundario, efecto adverso, lo generalmente lo tiene a corto plazo, ¿verdad? Es en el momento. Generalmente dolor de cabeza, malestares gastrointestinales en la niña o en este momento, ¿verdad?, que es vómito, diarrea, dolor de estómago, dolor abdominal, y dolor en el sitio de la punción, ¿verdad?, que se inflama, se pone rojito, que le duele mucho. Generalmente son los efectos más generalmente. Cabe señalar que esto quiere decir que, un ejemplo, de 100 niñas que vacunemos, una o dos máximo es la que puede presentar esos efectos. Sí, no es en todas. No. Eso es muy importante decirlo también. Así que lleven a sus niños y a sus niñas a vacunar. Pronto va a estar disponible ya para niños. Atentos a las redes sociales de la Caja para que ustedes puedan ser parte de esta campaña. Don Elvis, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero le agradecemos montones por haber estado con nosotros nuevamente, y lo vamos a tener pronto, yo sé, con más temas. Muchas gracias, más bien, y entonces estamos a la orden siempre. Elvis Delgado, de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social, hablando de esta campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano aquí en Costa Rica, en niños y niñas. Nos vamos con Sergio, que nos tiene muchísima más información, material preventivo para nuestros hogares. Nos tenés más detalles, Sergio, adelante. Gracias. Gracias, compañera. Regresamos hasta Ferreterías EPA, donde nos vinimos a tratar de buscar soluciones a algunas prácticas cotidianas que tenemos, obviamente, en nuestros hogares o en nuestros negocios, y que van a ser interrumpidas a raíz de los racionamientos de electricidad. Y yo les decía, obviamente, se nos va la electricidad y no tenemos por qué dejar de comer o de calentar alguna comida. Wilmer Durán es asesor del hogar de Ferretería Cepa, y hoy nos acompaña para mostrarnos algunas cosas. Y antes lo decíamos en el primer bloque, Will, que por ejemplo hay opciones para cocinar. Bueno, la gente que tiene cocinas de gas en la casa, dichosos. Ya están cubiertos. Exactamente. Pero si no, hay opciones más pequeñitas, cómodas, y que podríamos cocinar algo para salir del apuro, ¿verdad?
un salvatandas que llamaría uno. ¿Qué tenemos por acá? Esta cocina, por ejemplo, que se usa normalmente para camping, es una salvada en la casa, ¿verdad? Tiene un cilindrito pequeño que se pone aquí y aquí usted posiblemente podría poner un sartén, una olla, súper fácil de operar y muy, es barata y fácil de cargar y poner en cualquier lado. La puedes poner en una mesa, en cualquier lugar. Esa, en el desayunador se pone, levantarla para que la gente vea, porque lo que hay abajo es el estuche. Donde se guarda ella. ¿Verdad? Exactamente. ¿Y esto usa ese cilindro? Sí, esto es un cilindrito de gas butano, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuánto me podrá durar? Eso se mide por... Porque sí, obviamente supongo que dependerá de cuán alta esté la flama. Sí, va a depender mucho de cuán alta esté la flama y esto. O sea, podemos hablar de un tiempo estimado de una media hora usando esto continuamente. Ok, sí, sí. Y que, o sea, no vamos a poner la olla de presión con frijoles porque se nos fue la luz, mejor espérese. O sea, caliente los frijoles y haga frijoles arreglados, pero no ponga la olla de presión a calentar. Esta es una opción. La otra, que al final de cuentas yo también la considero cómoda. Sí, o sea, hay que tener un poquito más de espacio, pero es una parrilla que funciona con gas. Sí, en esta hay varias opciones. Esta es una de las opciones. Es una parrilla que usted puede utilizar con un cilindrito este de gas, ¿verdad? Ajá. Que también es portátil, o incluso podría ponerle, porque ya tiene un adaptador, para ponerle un cilindro de los convencionales. A los cilindros grandes de la casa. Claro, ajá. Y ahí le va a durar un montón de horas, 8, 10 horas perfectamente. Esa que están viendo es más grande, pero yo decía la que está a la izquierda, Paul, la número 3. Esta también. Esa sí yo la puedo poner perfectamente en el desayunador. Sí, claro. Y me funciona. Es pequeñita y... Obviamente tendría que pensar en que lo que vamos a comer pueden ser embutidos, carnes y no sé cuánto. Y como es con gas, no tengo humo ahí. No va a tener humo y va a ser una llama controlada. Usted también, esto tiene un regulador aquí donde usted va a ir midiendo la intensidad de la llama, de lo que va a poner ahí. Ok, perfecto. Y esas son dos opciones que podemos encontrar aquí en términos de que hay que cocinar algo o calentar algo. Pero la otra parte también tiene que ver, y que a lo mejor me voy a correr para allá, Paul, perdón, que tiene que ver con la parte de seguridad. Y yo no lo he querido mencionar porque a veces uno no tiene que dar ideas. Se nos va a ir a la electricidad y resulta ser que todo el barrio está a oscuras. Y los, ¿cómo es que se dice? Bueno, los malhechores pueden hacer de las suyas. Y entonces es que iba a decir, los amigos de lo ajeno, esa era la expresión, los amigos de lo ajeno van a querer llegar y como saben que toda la cuadra o todo el barrio está a oscuras, acercarse para ver de qué manera entran, si saben que alguna casa está desocupada. Hay que iluminar también afuera y tenemos opciones. Todas estas son opciones para iluminar afuera. Okay. Esto me parece fenomenal porque tiene su propio panel solar. Todas vienen con un panelcito solar, entonces durante el día se están cargando y en el momento en que se oscurece, él se enciende solo. Vean, yo lo voy a colocar aquí para que la gente lo vea. Yo pienso que esta sería una opción excelente como para colocar afuera de la cochera. Claro. Cuando uno llega en la noche, por ejemplo, si no tiene luz y está todo el barrio oscuro, cierto que uno llega con las luces del carro, pero si se baja a abrir el portón o a cerrar el portón, puede tenerlo arriba. Y en esto sí no voy a consumir. Digo, compro el aparato, pero nada más. Si esto se está cargando durante el día, tiene una fotocelda que cuando empieza a detectar que está oscuro, él se enciende automáticamente. Entonces ni siquiera tenemos que encenderla. Que encenderla. Ok, esta es una opción de un tamaño bonito, ¿verdad? Y tenemos estas otras. ¿Esta vendría a funcionar parecida? Sí, esta funciona igual. Viene con el panelcito solar automático, con la fotocelda, y ella se está cargando y cuando detecta que está oscuro, automáticamente se va a encender. Hay algunas incluso que tienen como sensor de movimiento. Hay algunas que tienen sensor de movimiento, exactamente. Esta se pega, es así. Esta se pega así, ¿verdad? Esto se pega, sí, esa sería la forma de pegarla. En realidad tiene que ser como así, Sergio, para que este es el lado donde tira la luz. Ah, yo la voy a poner así, carga. Para que me ilumine para abajo. También puede iluminarte para abajo. Porque va a tenerlo aquí, o si no, si lo pongo así, sí tengo que tener cuidado como que el sol en el día me le esté dando. Claro. De este lado. Igual no tiene que ser como tan, que esté totalmente el sol, con la claridad que pega durante el día ya se va a estar cargando. Ok, esta otra también... Este es el panel. Ese es el panel, exactamente. Exactamente. Este es el panel
de donde va a tomar la energía y se le conecta a esa. Esa se le conecta a este. Entonces esto igual con la fotocelda se prende y esto usted va a graduar hacia donde quiere que le, lo va a redireccionar, hacia donde quiere que le alumbre. Si le quiero compartir un poquito de iluminación al vecino de la derecha, yo lo giro. Si no le molesta mucho que le iluminen la fachada. Exactamente, ese me parece súper práctico también. Y este otro, este tiene un panel más grande. Este tiene un panel más grande y tiene un halógeno más grande que ilumina más. ¿Verdad? Ese da hasta 6.500 Kelvin de iluminación. Ese alumbra muchísimo. O sea, tiene mayor capacidad o me puede iluminar un espacio más grande. Puede iluminar un espacio más grande y la luz es más fuerte también la de él. Ok, perfecto. ¿Este otro? Este es muy similar al primero que vimos. Un panelcito solar con una fotocelda y ahí se enciende. ¿Esto es LED? Es el LED, claro. Y este, ¿cómo se...? Ah, ahí le vi el cosito para colocar. Este se viene a colocar, ah, no, al revés. Así se iría a colocar. Exactamente, como con tornillito aquí. Entonces se coloca sobre la pared también. Voy a colocarlo así. Bueno, perdón, así. Exactamente, y entonces me está iluminando. Y tampoco hay necesidad de encender. Él se enciende solo también. Con la fotocelda él se enciende ya cuando está oscuro. Ok, perfecto. Y este último, que es uno que se utiliza como para las parrillas y todo, pero que bien, bien también nos puede... ¿Este es de batería? Este es de batería. Sí, yo creo que este era... Esta es una lamparita de batería. Ajá, perfecto. Ah, y este otro, antes de que ya tengo que devolver el pase, este otro, Will. Estas estacas solares, bueno, son prácticas, bueno, son decorativas para el jardín. Ajá. Y lo que hacen es como iluminar el caminito, iluminar las partes que usted quiera del jardín. Se cargan automáticamente, ¿verdad?, con el panel solar y se encienden con la fotocelda que él tiene también. Quienes llegamos a determinada edad sabemos que, aunque andemos anteojos o no, bueno, y otra gente que no tenga tanta edad como yo, pero, por ejemplo, yo llego a mi casa, me bajo del carro y tengo que subir escaleras a un segundo piso. Y si no hay luz, o sea, me va a costar. Y yo tengo matas. Claro. Entonces yo no tengo jardín, pero entonces tía, ya me voy a comprar. Entonces en cada una de las matas pongo por lo menos tres. Y ahí está el caminito, ahí está la guía para que usted vaya. Para poder llegar hasta la puerta sin peligro. Ahora ya no es peligro de los asaltantes, sino peligro de caerme. No hay que hacer así. Will, muchísimas gracias. Con gusto, señor. De verdad. Yo le voy a reiterar a la gente, desde hace días se está haciendo el anuncio de los recortes y eso ha provocado que la gente venga mucho. Sí, así, ¿verdad?, es. No pudimos mostrarles generadores eléctricos. Están agotados en este momento. Porque están agotados. Y el generador lo que me permite es tener electricidad en la casa a mayor volumen. Sí, por lo menos lo más básico usted lo podría tener conectado a un generador. No le da para toda la casa, pero las luces, quizás la refrigeradora, o lo más básico usted podría tenerlo conectado ahí. No me voy a poner a lavar la ropa cuando se me fue la luz, pero sí cocinar y tener la refrigeradora si estoy guardando. Perfecto. Para que se den la vuelta, por supuesto, y busquen las mejores opciones. Muchas gracias, Will. Con gusto, Sergio. Nosotros vamos a devolver el pase y venimos nada más a despedir este Su Lado Positivo. Ojalá que de verdad los consejos y la asesoría, cuando visiten algún establecimiento comercial, pregunten sin miedo cuáles son, y explíquenle a la gente, a los asesores del lugar, por ejemplo, de EPA, explíquenles cómo es su casa, cuáles son los requerimientos que ustedes tienen para que ellos le puedan aconsejar de manera mucho más adecuada. Pero bueno, hacemos la última pausa y ya casi regresamos a despedir Su Lado Positivo. Vázquez de Coronado, cantón agropecuario y turístico. Conozca esta semana en nuestras regiones su historia. La Casa de las Muñecas Lolita. El restaurante La Antigua Lechería y Granja El Granero. Maggie's Place, el emprendimiento para las mascotas. A don Rafael Vázquez, educador jubilado, amante de la historia, costumbres y tradiciones. Y el proyecto turístico Rancho Samaná. Nuestras regiones, lunes 2 de la tarde, miércoles y viernes 4:30 de la tarde y domingo 6:30 de la mañana. Por Canal 13, nuestro canal. Cada día, un especialista para que usted le comunique sus dudas de forma clara y breve. Consulta en directo, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde.
por Canal 13, nuestro canal. Pasión y movimiento. Un documental que nos presenta el Ballet Nacional de Panamá y sus diferentes etapas. Es un ballet teatral muy, muy importante. El primer acto se basa en un cuento. Además de que muestran todas las escenas como debería ser. Este domingo 19 de mayo a las 10 de la mañana, el lunes 20 a las 7 de la noche y el 21 de mayo a las 2 de la tarde. Por Canal 13, nuestro canal. Música muy especial para jóvenes como vos. Tengo mucha música, tengo mucho entretenimiento, noticias, sorpresas y más. Jock Radio TV. Acomódese ahí donde usted está para que disfrute de este programa. Los sábados a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Canal 13, nuestro canal. Descubre, inspira, empodera. Voces Femeninas es el nuevo programa de Canal 13, donde cada historia, cada voz y cada palabra cuentan. Voces Femeninas, un programa de mujeres, para mujeres. No se lo pierda, todos los lunes a las 7 de la noche a partir de junio, por Canal 13. Conozca el desayuno tradicional de muchos colombianos. Esta semana en la cocina de mi abuela, la receta clásica de la changa. Me levanta el ánimo, me da fuerza, me hace sentir de la tierra. Esto y más en nuestro bloque Delicias del Mundo en tu Cocina, de lunes a viernes, 9:30 de la mañana, por Canal 13, nuestro canal. Esta semana en Arte 13, no se pierda la gala lírica del Bicentenario. Las mejores voces de Costa Rica reunidas para usted. Un espectáculo pensado para los amantes de este género musical. Arte 13, este domingo 19 de mayo a las 11 de la mañana, por Canal 13, nuestro canal. La salud mental y la tranquilidad son imprescindibles para ser feliz. Esta semana en Documentales UNED estaremos mostrando aportes al mejoramiento de la calidad de vida. Documentales UNED. Este sábado 18 de mayo a las 7 de la mañana y domingo a las 3:30 de la tarde. Por Canal 13, nuestro canal. Si te gusta el rock nacional, tenemos buenas noticias. Regresa Instinto, con programas especiales. Camino al Rockfest 2024. Entrevistas, videos y mucha información para todos los amantes del rock nacional. A partir del viernes 5 de abril, 8 de la noche, por Canal 13 y las diversas plataformas del CINAR. Instinto. Todos los viernes a las 8 de la noche por Canal 13, nuestro canal. No soy Hanna, llámenme Hanako a partir de hoy. Para que una familia pueda salir de la pobreza en esta época, incluso se debe educar a las niñas. Cuando Hanna toma este libro, se sienta y comienza a leerlo, se la ve radiante de felicidad. Le brillan los ojos y tiene esa sonrisa. En Tokio, en la escuela, para niñas, leerás todos los libros que puedas imaginar. ¿De veras? Hanako y Ana, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, por Canal 13, nuestro canal. Nos vamos a despedir de nuestro compañero Sergio y nos encontramos mañana a las 10:30. Adelante, Sergio. Gracias, gracias, compañera. Momento de despedirnos, por supuesto, y hoy ojalá de verdad que esos consejos y esa información con algunos implementos le puedan servir
ahora que tenemos que enfrentarnos a estos racionamientos del servicio eléctrico. Yo me despido. Mañana vamos a irnos hasta el Museo de Jade, porque durante estos días se realizan diferentes actividades para celebrar el Día del Museo. Entonces mañana, 10:30 minutos de la mañana, les vamos a esperar en la señal de Canal 13 desde el Museo de Jade, haciendo un recorrido, por supuesto. Me parece que el domingo las entradas a los museos en Costa Rica va a ser gratis, entonces tienen que aprovechar. Pero eso será luego. Que pasen excelente resto del día. Nos encontramos entonces, Sergio, para que vayan a los museos este viernes a partir de las 10:30 hasta las 12:30, lo esperamos. Y bueno, los dejamos, como siempre les digo, en buena compañía con la información internacional. Luis, llegaste tarde porque teníamos este set lleno de dulces y antojos, pero para la próxima. Yo espero que me